Muy buenas, Peña. Ya estamos otra vez aquí. Pues bueno, como os dije en otro vídeo, el otro compañero ya me ha contestado. Que bueno, el vídeo lo estoy grabando el mismo viernes, pero bueno, lo subiré el sábado o domingo. Y nada. Bueno, esto es una contestación al reto que me lanzó. Es que creerme, se me ha olvidado. ¿Quién me lanzó el reto? Bueno, este reto viene de Shell, supervivencia, del otro lado del charco. Ah, y el reto me lo lanzó Mariano. Perdona, el canal Mariano García Rojo. Bueno, ya como ya os dije en otro vídeo, yo no soy de mucho de navajas y tal. Ahora estoy empezando. Siempre soy de cuchillo pequeño. Y bueno, vamos a cortar estas por aquí. Vamos a empezar por el principio. Mi primera navaja fue esta. Ya veis que este banco ya ni existe. Banco hispanoamericano. Y bueno, nosotros tenemos el bar en Barcelona y varios clientes, pues, eran de banco, de oficinas y tal, y bueno, pues siempre nos traían cositas y tal. Y bueno, es la típica Aitor de electricista. ¿Veis? Ahí no sé si podéis ver el año. Espera, un momentito, ¿eh? No, Aitor Inox, Spain. Pensaba que era el año. Bueno, lleva un pequeño, pequeña sierra, filo perlado y el filo. Bueno, el filo tengo que dar un repasito, pero bueno, esta es la primera navajita que yo me llevaba al monte, o cuando íbamos al otro terreno, o iba con mi tío por Collserola y todo esto, pues, para el fuet y para hacer cuatro palitos, pues ya tenía bastante. Una navaja que yo, pues, le guardo mucho cariño. Bueno, esta es la primera. Vamos por aquí. Esta es la segunda. Hay que decir que esta no es la que usaba. La que usaba la he perdido. Yo permití que está por el coche, pero no la encuentro. No hay forma. En apallar solsona. En acero al carbono. Esta la utilizaba mucho para el trabajo y también a veces para el campo y tal, pero sobre todo para el trabajo. Una navaja cortadora, sencilla. Y no tiene más esta navaja. Cumplidora, sin más. Otra más. Esta vino de un trueque de mi hermanazo Mariano Antón Román, que yo al principio lo desconocía hasta que no sé quién me dijo, dice, eso es una San Remo. Y tenía razón, luego me fijé en la caja que venía y sí, San Remo. Esta la he utilizado mucho también para trabajar. Esta no, al campo no la he llevado, la he utilizado para trabajar, cartones, precintos, cosas así. No sé el tipo de acero aquí pone esto, pero no desconozco el acero que es. Pero lleva el clip. Un pequeño rompe vidrios. Pero os digo que esta es un puto alfiler. Esta navaja corta que da miedo. Bueno, y por último, la que siempre llevo encima. Siempre. No es una Hasman. Es la Victorinox Spartan. La típica que lleva, pues, la hoja. La hoja pequeña. Saca corchos, digo yo. El abrelata, tal vez como está sucia y tal. Tengo que hacer un repaso a la pobre. Saca corchos y este pequeño destornillador que puede hacer las funciones de Phillips. Voy a cerrarla. No vaya a ser que haya un percance. Y el pelacables con abre chapas y el destornillador plano. Y por otro lado, lo típico de el sacacorchos y el punzón escaneador. Con su palillo y pinzas. Estoy mirando el modelo Tinker porque en vez del sacacorchos lleva el Phillips, que puede ir mucho mejor porque el sacacorchos yo nunca lo he utilizado. Pues nada, peña, está aquí el vídeo. Uy, ahora se ve borroso, a ver si lo pongo aquí, se ve mejor. Bueno, es lo que hay. Aitor, San Remo, Pallarés y Victorinox. Son las cuatro navajas que yo he utilizado más y que nunca, nunca me han fallado. Bueno, pues me toca nominar. Y bueno, los compañeros son Carlos, del canal CJ Aventura, y Borja, de Tactical Gen. Pues nada, a ver qué nos enseñan los compañeros y nada. Adiós.